Hola, ¿cómo están hoy? ¿Qué tal? Yo mal. Yo mal. Sí, Inter quitó toda la decoración de la oficina cuando salí el dentista. O sea, yo fui al dentista. Bueno, voy a contar mi vida. Por cierto, ¿se escucha bien la música y todo? ¡Tanco! ¡Hola! Happy New Year. How are you? Thank you, thank you. Thank you. Por la música está alta. Oh. ¿Música es Okay. Ok. ¿Mejor? ¿Mejor o no? No, Danko, how estás? you doing? O sea, interaclárate, música alta, música baja. Por Dios! She baja in real life también. You changed the tip page again. I don't. I didn't do it. What? Really? But the alert is played. I don't, I don't understand. This <gasps> is so, so complicated. I don't know. Uh, what do you mean I changed my, my tip page? Mm. ¿La cambié? ¿Por qué no? No, a ver, espérenme, déjenme verme. me check ¿Me viste ahora? It looks different. It's different. Let me see. Let me see. No, no, no. Estoy mirando, eh. No me hagan caso. Ustedes vayan a ver también, eh, mi, mi, mi página a ver si cambió. I see it's like mm, the same page to me. Hoy nada escogió la violencia que es. Nava, tranquilo, Nava. Juan, Juan, ¿dónde está Juan? Hoy he visto en las noticias a un señor que se llamaba Juan. El dentista fuiste revisando por muela de nuevo, la misma muela. La misma. Entonces, yo fui al dentista que me miras en la muela. Y nada. La muela estaba, estaba. Pues, pues pocha, pocha. Lo que pasa es que me hicieron la fonda mal. Entonces, cuando, cuando como, pues es, eh, a veces se me quedan restos ahí de comida. Entonces, es como, a ver, se supone que eso no tenga que pasar. Entonces, yo he ido al dentista y me han, y me han hecho ahí mis moldes y mis cosas. Y tengo que volver en, en 20 días para que me arreglen. Y yo llego, y yo llego a la oficina y veo que de repente. ¡Ah! ¿Qué pasa? Ah! What Estoy... happened? Ah, And I arrive to the office and see that I've been razzed with all the Christmas decoration. What happened to It didn't look like this before. Oh, really? Well, I have to um, update the logo and the banner because it's the old uh, character. So I have to do it. Let me take note of that. Cambiar el banner y el logo de... ¿Qué? Okay. Dios funda para los dientes. Tengo una muela que tengo endodoncia Bajale Bájale la música un toque, voy. Un toque, o sea. ¿Ya? Entonces <laughs> este se robó la Navidad? ¿Intes este el Grinch? Es el Grinch, me este es este es ¿Van a decorar por San Valentín? No, no creo no creo no creo well today when I came from the the dentist the Christmas tree was gone was gone forever no 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 el héroe. cállate Mario nadie te preguntó tú eres otro Grinch es lo que te pasa eso es lo que te pasa que los dos sois un par de Grinches iros a la montaña a besaros mientras estéis verdes amarrachos Hola, Tripavlosky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Welcome al canal. Hola, Dini, ¿Qué tal? Oh, Mario, te dijo un mexicano pendejo. Yo no usé esas palabras. Eso lo dijo nada. It's generally not the Christmas tree. Calm down. No, 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 no. ¿Por qué? Usualmente. ¿Cómo digo quitar? ¿Cómo digo quitar el árbol? ¿Cómo, ¿Cómo cómo, lo digo? I usually have to tree until March? I don't know Hola soy nuevo y te amo Hola Jack, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal? Aunque así nos llevamos, emoción No Mario, yo no fui Tú colnaba debajo de un árbol no, tú con Nava no, tú con Inter. Tú con Inter debajo de un árbol, dándos besitos. La Navidad es una mierda y así vais. Con Nava es quien la costumbre. Es verdad es costumbre. Ay, ay. Y dijo perro desnutrido, huele a sardinas y te dijo, bueno, Yo no dijo eso, no, yo no dije eso. Eso es lo que tú piensas, es lo que tú piensas, pero yo sé que en el fondo el, el Mario es tu marido, así oculto, oculto, por supuesto. March, ya yeah, March, es <laughs> normal to mí. Ojalá Santa no te traiga nada este año, pero oigan, pues saben qué. Me trajo un iPhone. Que lo estoy esperando, todavía no lo tengo. Ya bueno, no tengo pero me trajo un iPhone, o sea, que voy a dejar de ser Android user. ¿Cómo lo ven? Ya no voy a ser usuaria de Android. La verdad es que me da pena, me da muchísima, no, porque siempre he sido usuaria de Android, entonces, de repente ahora volver a o sea, bueno, si yo usaba antes el sistema, pero eh, no sé, o sea, volver a ser ahora usuaria de iPhone va a ser como raro, no sé. ¡Hola, Tanya! ¿Qué tal reírme con tu contenido en Instagram? ¿Qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Lujupo! ¿Qué tal? ¡Bienvenido al canal! Espero que te guste mucho. Eh, si te gusta el, el contenido del Instagram, te vas a morir de risa aquí. Te va, te va a gustar, te va a gustar, créeme. Ya no te funcionará Toreba, Toreba. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Hola, Santander! Y hola, Juanjo. ¿Qué tal? Bienvenidos... Buenas, buenas Si te fan en TikTok? Oh, Juanjo, ¿vienes por TikTok? Nice Nice. Ya no es humilde, humilde. Ya no soy humilde I'm, I'm not humble anymore Dios, cuatro pollitos nuevos venidos de TikTok Y viera más gente de Instagram, mira Que de TikTok Mosi no, 2023 ya no es humilde, no Ya no Ya no ya no volveré a ser humilde. Jamás. Bueno, ahora estoy probando de. Estoy probando de subir imágenes al Instagram. Porque como veo que les gustan mis pendejadas, pues vamos a estar subiendo cosillas. Sí que sí. Y hoy vamos a dibujar. Lo mismo de siempre. A la lloruna. Hasta que la acabé. Hasta que la. No, mentira. Mañana vamos a riguear. Independientemente de lo. De lo que acabemos hoy o no, mañana vamos a riguear, el jueves vamos a riguear y el viernes vamos a riguear. ¿A quién vamos a riguear? ¿A ¿Quién voy a riguear? Inter, no me acuerdo. ¡Ah, ¡Dolce! ¡Muchas gracias por tu rey, bebé! ¡Muy, muy, muy! muy soy Mochi! ¡Soy la mamá de Dolce! Y no le gusta que le llamen Dolce, pero yo le llamo Dolce. s i r x i a not clip tankartu i can clip tankartu for the eyes that's a regala now i was my i come home today to i found my cat three up uh, uh, oh my oh, my car my car my car, my car what's, 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 what's that what's that what's no, that no, no. chair oh your chair what so violent Mm -mm. Ella me robó mi corazón Tu corazón es mío Al igual que tu oro Bueno, a ver Entonces, estaba diciendo Hoy vamos a dibujar Today we're gonna draw Yeah uh, Same model, Jordana And tomorrow I will be reguing I will be reguing uh, I don't know who. Maybe. Um, maybe Maybe Pixie o Taiga, I don't know. I don't know, I'm not sure. No sé si voy a arreglar a Pixie o a Taiga. Ay, no sé. No sé. Para hacer un Moshi Rewind, no sé. No, yo no tengo tanto contenido, ¿no? Para un rewind. He visto que el Rubius ha hecho su versión así en plan de El Rubius hace 25 años y. Y eso. Y está como sus inicios y tal. No sé, voy a buscar mi avatar, pues la semana que viene seguramente eh, voy a hacer directos de, eh, con, tu, con tu avatar. Sí. Yes. Tee with cookies, hola, ¿qué tal? I somehow love and dislike this cat at the same time. I, I, love, him. I love him. No matter what. <laughs> Because they're cats. They do that. Mm, my, my cat. Just discover how funny it is to scratch my chairs. I hate him so much. Si sí, es Dalton, Dal entrego un piropo para ti. ¿Ah? No sabía qué ponerme hoy, así que me puse a pensar en ti. Ah. Ay, qué cute. Se muy lindas chicas. Son muy lindos. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí qué hizo ahora? A ver. No hice nada, ¿no? Digo, ya está haciendo el horny otra vez, da. diosito. A ver, uh, bueno, pues eso. Hoy tengo, eh, pues no sé, estaba, eh, os cuento, estaba ahí volviendo y cuando estaba comiendo, porque lo que han hecho básicamente es quitarme la funda de la, de la muela, me la han quitado y me han dejado una una pieza provisional, entonces yo estaba comiendo ahí mis salchichitas o está comiendo mis salchichas y de repente muerdo algo muy duro y digo la prótesis ya eras que se ha ido, pues efectivamente wonder, efectivamente wonder la prótesis había hecho chao bambina y se había desprendido de eh, mi muela, entonces pues nada yo estaba así como oh bueno mira le digo a inter mira me muela y el Inter se queda así horrorizado, el pobrecito. De, Pero tienes que ir, tienes que ir al dentista, vamos, no sé qué. Y yo, no, tranquilo. Me dijeron que se podría caer, es normal. Yo ahí con toda la tranquilidad del mundo. Digo, no pasa nada, no te preocupes. No hay problema, no hay problema y no había problema realmente. a <laughs> Ah, uh, he would just pick my floor to do that on. Uh, it's easier to clean up if he does it there because I don't have carpet. I have hardwood wo floor. Yeah, me too. I also have a uh, uh, hardwood floor. And, uh, what? the? Ah, I'm lagging. I'm lagging a lot today. I don't know why. I don't know why. I think it's the, the internet. No estoy chimuela. Es una muela de atrás, o sea, ni se ni no se ve, no se preocupen. si muella que no estoy si muella, no, hoy llegan hizo de noche, this night, porque es de noche no 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 había no había nieve detrás, I remember I had the, the, the snowy background, what happened, what the hell, bueno, uh... Se las mueve, es de noche. Ah, ¿eh? bueno, sí, pero yo qué sé, no, no, no sé. Igual yo había cambiado el fondo porque quería ver la nieve y esas cosas. Pero... Ay, no sé qué pasó. No sé qué pasó. En España no hay de eso. Bueno, déjame soñar. Déjame soñar con que haya nieve. En algunos sitios sí que hay nieve. Así que bueno. Bueno, ¿qué decía? Vamos a dibujar y vamos a dibujar ya. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Así que, a ver. A ver, no veo. Ya estoy. Ya estoy. A ver, vamos a dibujar. ¿Por qué? Porque el otro día estuve hablando y no dibujé nada. The other day I was talking and didn't draw anything. Today is gonna be different. We'll be drawing a lot. A ver. Mm, hay que poner un árbol en tu fondo, de ahí no te lo podrá quitar Facer nunca. Oh, ¡Qué buena idea! Si me pongo un arbolito aquí no me lo podrá quitar. Nice. ¿Quieres uh, want algo? hear something wild. The roof fell down Not my job, Feliz Lones. Lilones. What? The roof why? The the the, the wind? Saliendo del work. Uy, ¿qué tal, yu ¿Cómo estáis? ¿Cómo está, Yorosi? Estuvimos hablando de los ojos de Yorosi. Es verdad, de los ojos. Es verdad que, que, que Twitch se cayó. Twitch se cayó, es verdad. Uy, iba muy mal Twitch aquel día. Twitch. No sé por qué iba tan mal. I don't know why, but um, Thursday. It was down. And I couldn't stream well. Buen ending. Yo no sé qué música se pone, ¿eh? O sea, yo lo tengo random. ¿Qué tal, Cataphores? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bebe. A ver. Buah. Eh, estoy, estoy sad, eh. Porque en Naruto se me murió. Bueno, ¿hay alguien que no haya visto Naruto? Que no se quiera spoilear. Si no suelto spoiler. <laughs> se murió el asuna. Pobrecito la asuna. Qué lástima de hombre. Halley the rock, ¿qué tal? Something was on the floor that was extremely heavy and it collapses under the weight on this, this stuff on the roof. But What was in the roof? So weird y we're using the the roof to the stretch muy triste quién carajo era el maestro de este ¿Cómo se llamaba el yoshimitsu este Shikamaru el le llamo Yoshimitsu por algún motivo, no sé. Shikamaru. Oigan, lo dije a tiempo, ¿eh? No me dirán que. Me dirán que no. Al malo Van, más peleas los identados. Usted estaba por llegar a esa parte y ya me peleaste, pero tú ya te has visto en ¿no? It's like I'm a machine vaccine that work and was depositing metal and other impurities on the roof. <gasps> but someone was uh, hurt because it's It's... sounds uh like dangerous. No 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 I'm Thank you. Estamos. Hoy estoy. Bueno, no voy a decir cómo estoy. Os lo imagináis. Lo imagináis a todos los que dicen que yo soy un vato de, de 80 años o de 40 o de los años que quieran. Ustedes no saben lo que es. Ojalá ser un señor de 80 años. Ojalá, pero no la regla nunca más. Pero no. Pero no, aquí hay que estar sufriendo, ¿verdad? Sufriendo. Vida. Porque dijo Diosito, y yo te maldeciré con un par de ovarios. Y yo haré que todos los días, todos los días, todos los meses sangres durante varios días. Y yo te llamaré mujer. Y así nos creó Diosito para sufrir. Para sufrir. Thankfully, nobody was injured oh, Thank God. Thank God. Well, uh, I remember you were working uh, on a factory. Sai, ¿cómo estás, bonita? I'm going to la oficina. the office and i not suffering, eh? you suffering, hoy. No me lo tomen en cuenta, pero sí. <speaks in> <dibuj> oh! <speaking Russian> Oh, bebé. muchas gracias mireo, <laughs> bonita. <risa> gracias bebé, gracias. <laughs> vale, vamos a estar coloreando. Um... Sí, estoy, sí, sí. Os voy a decir una cosa, yo estoy sin inspiración hoy, porque mañana va a pasar algo. ¿Qué? Que va a afectar o para bien o para mal al canal, probablemente. Al canal, a mí, a todo. Entonces no he querido decir nada, ni nada. De hecho, esto solo lo sabe Juanito, nada más. No sabe nada de más. No se lo contaba a Kitsu, no se lo contaba a o no se lo contaba a mis motos, no se lo contaba a nadie. No se lo contaba a nadie. Así que. Y dirán, ¿y por qué a Juanito? Pues porque Juanito me habló un día. Me dijo, hola mochi, ¿cómo estás? Y yo estaba justo con la noticia ahí recién recibida Y yo Mal Mal, no estoy bien Bien no estoy Bueno, total Que mañana Bueno, mañana no En un tiempo más os diré La tradición, ya, no, luego te cuento Luego te cuento I would like to bring eyes on this model. Mm, yeah, me too. And she has uh, bunnies. No sé si es una she bunny. ¿Do you know she bunnies? Yeah. These are uh, like a. Uh, it's not a fish. <laughs> Something similar to a fish. Que no puedo pasar mucho tiempo por aquí, pero quería pasarme a saludar al menos. <laughs> Muchas gracias, bebé. Muchas gracias, mi amor. Es Mucho apoyo, gracias. Apoyo de pollo not a system well it's not a fish yeah it's like a, an amoeba. let me search on an image is this animal <laughs> this long fluffy animal Gaby ¿cómo estás? No te he visto, Gaby, ¿qué tal? And it's poisonous, of course. <laughs> Look at the black dots. <laughs> yeah, it's like a rabbit. Bueno, vamos a ver. No sé cómo hacer las arrogas. Necesito referencias. ¿Por qué? Porque yo no quiero ponerme a pensar. No voy a engañar. Te hace rato, sí, pero yo te he visto ahora. Por eso te digo hola, ahora. Porque si no, a lo mejor lo voy a... no te veo o te ve Shrimp isn't poisonous and it's tasty. Ah, uh, I ate uh, shrimps yesterday. With garlic. Oui. Hola, Ari Mario, ¿cómo estás? ¿De he die? Really? We were in the same room. <laughs> a ver. Estoy viendo FS. Eh? Es que normalmente yo coloreo cosas y así. Sin referencia ni nada, pero yo estoy cansada. voy a ver. Voy a ver cómo, cómo lo hacen los japoneses del No no no. pixip. Hoy es un lunes tranquilo, yo creo. No sé, ¿qué opinan ustedes? Es tranquilo el lunes. ¿Qué han hecho hoy? ¿Qué han hecho más bajar esto? O sea, a subir. Como Bosco. El primer lunes de la semana y del año casi, ¿no? Del año anterior. <laughs> Estamos todos ahí oh, tranquilos. Mmm Posta, mm. las referencias que veo Regresé a la uni Oh no, ¿en serio? ¡Ah! Mario, ¿por qué? Mario, ¿por qué regresaste? Solo tenías que buscarte un trabajo Y hacerte millonario en las vacaciones ¿Por qué fallaste tu misión? Cuéntame japoneses que ven dibujan no sé si me leíste pero avisarte de que twitter no da aviso que estás don ok le di el aviso a mi manager no sé por qué no lo ha puesto debería de ponerlo si no lo pone pues no se entera la gente que estamos aquí que twitch pocas veces avisa o sea suele avisar pero es que la gente obviamente quita los avisos ya tenía un trabajo era funquero ¡Comprabas funcos! Eso no es un trabajo. Eso no es un trabajo. Búscate un trabajo real, hombre. Está pensando. A ver. Mmm. Mm. Es que lo que necesito es muy específico. No los compraba, los vendía. ¡Los hacía reventa! No me gusta eso, ¿eh? Pero es muy mal Muy mal, muy mal A ver, Déjenme mmm... pensar, vamos a ver... Si la sombra viene de aquí... Tiene que subir hacia arriba... Hacia no, aquí... me sirve ¿eh? el, el pinterest vaya mierda bueno voy a hacer como hago siempre tirar sombras al lo loco a lo loco es un fonco tengo y no ya ya no no quiero nada no quiero nada y menos y menos si me están mancillando ahí no ya con esos caros que tienen los foncos de feas son bellísimos los Funkos ¿A ustedes les gustan los Funkos? ¿Do gustan los uh, Funkos? Funko Pop? ¿Cómo puede haber gente que le guste los Funkos? Yo no lo sé Yo no lo sé A mí el único Funko que me gusta es el mío propio El que me dieron Me lo dio Trauman Yo Me acuerdo que Claude le dijo ¿Moshi? Te va a amar y te va a odiar al mismo tiempo. Y fue como, sí, correcto. Depende del personaje. Mi favorito, mi Funko favorito probablemente sea el de Kirby. No sé si lo han visto. Entonces, una vez se lo dije a Kitsu en un stream. Le dije, bueno, eh, es que el Funko de Kirby es lo mejor. Ya o sea, no me gustan los Funcos, pero. I have to make an appointment for to, go to the petrium next week. I hate taking him to bed because he cries in the house. Oh, he, he screams, "Raul!" Uh, oh. <laughs> yeah, Henry doesn't like to go to the to the bed either. But he has to go because um, uh, I think it's uh, he has something on on their heart. No uso, he has asthma. Ah, no. A mí el de Ripper porque no tiene la cara típica Funko Pop, que me parece aberrante. Vale, sí, sí, sí. No te lo compro, ¿vale? No, no, no lo que me enseñó Mario es el Funko de Messi. No, ¿Cómo? ¿Hay un Funko de Messi? El Kirby es la cabeza sí, por eso me encanta. mmm I have to make sure he's healthy, yeah, 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 yeah. Socks is important, so important You have to care him I'm sorry if I'm too quiet today Maybe I'm not in the mood, I don't know <laughs> But yeah, Christmas is done I'm, I'm a bit Hola, Sambeo, ¿qué tal? Ah, oh, diré, sí, ¿qué tal? Bienvenido al canal. ¿Cómo que si lo leo vuelo a Obo? ¿Está notificando ahora Twitch? Gres, ¿está notificando ahora Twitch? ¿En serio? Ya, mi chu, mi chu. No even... I don't know No sé cómo it anymore <laughs> I forgot Notificó al principio. No desde hace rato. Bueno. Entonces, ¿qué a creo? <laughs> okay. Ah, porque no me gusta añadir líneas no me gusta añadir líneas así porque luego me tengo que ceñir a ellas a la hora de sombrear y no y no funciona así el arte no se puede guiar por nada mm. Mm. Si hay luz aquí. sombra aquí. ¿Saben que me enteraron algo hiper fuerte? Bueno, muchos, si no lo saben, ya, no. y ya lo cuento. Estoy jugando el mini Cup, el soldado de Minish Cup. Y, y resulta que tenía una misión que estaba haciendo en la cual tienes que. Um, tienes que buscarle piso a tres diosas, ¿no? Entonces pues ya conseguí piso para dos de ellas y la cuestión es que yo recuerdo cuando era pequeña que yo hice esa misión y la hice bien y le conseguí casa a las tres y hoy eh, bueno no ayer estaba viendo a ver cómo conseguir la casa para la tercera porque no podía o sea no 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 me dejaba agarrar la misión me dejaba agarrarla y no me dejaba completarla y digo bueno aquí ha pasado algo entonces digo, voy a mirar a ver cómo coño completó la misión. Entonces me metí ahí y, y busco ahí en foros y resulta que la misión no se puede completar. Y yo me quedé en plan de pero cómo no se va a completar. Sí, 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 sí. Yo la completé cuando era pequeña. ¿What the fuck? Bueno, pues un misterio. Según internet. Se olvidaron programar esa misión y se quedó así. Y yo, joder. Fíjense cómo era antes. Antes hacías un videojuego. Y si no. Si no lo codificabas bien, ya no había un second chance. Así se quedaba. Lástima, ¿eh? Como el Demon World, así. ¿Ah, que vino roto. Pff. Madre mía, qué desastre. ¿Qué desastre, señor, Por Dios. A ver Yo no sé La verdad En qué piensan Bueno, yo entiendo Que hacer un juego es difícil Anyways Soy pequeña Pasando esos Dark Souls no, 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 no No, yo no toco Esas cosas del mal No toco esas cosas Pero, pero sí que se me hizo impactante Porque es que yo Sí que recordaba Que de niña Me lo había pasado Pero claro Seguramente no Seguramente no, y yo me lo imaginé y ya. Pero vamos, que no sé, se me hace raro. Pero es que yo además recordaba esa misión porque se me hizo muy curiosa. Entonces yo quería completarla otra vez. Y ya no voy a poder porque no, no se puede. Entonces yo quiero saber qué ha pasado ahí. ¿Hay un error en la Matrix? ¿O oh, qué cojones ha pasado? Cuéntenme. Teorías. Teorías. Estoy alucinando. Ya que es una versión en concreto de juego vino terminado. Es que yo tenía la versión normal, o sea, la versión que salió en España. Y no, y no. Y no venía, no venía acabada. Por lo visto. Entonces ahí pasó algo muy raro. La música de niña sabe cosas, sabía muchas cosas yo y no lo sabía al mismo tiempo. Na, 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 na. Hola, mano, ¿qué tal? <laughs> por ejemplo, cuando el día pues a la española no podías pasarte de juego en otra región, sí si... no no en este caso ni siquiera en japonés, eh ni en japonés ni nada se quedó así seguido así ahí la soltaron y así quedó en tiktok sí sí soyemoshi de tiktok más conocida por tiktok. Igual me has visto en otras redes sociales como tiktok Bueno, vamos a ver Ah, tú eres la del tiktok Sí, yo soy la de tiktok Ahora también estamos eh, teniendo eh, repercusión por el por, el, por el instagram La gente ya me está, me está viendo por ahí y me dicen Moshi, me encantas Y otros la verdad es que la mayoría de la gente Me insulta <laughs> Me insulta por Instagram Y soy como ay Solo déjenme hacerme mingos ¿Qué más les da? No, voy re ofendida la gente Yo tengo la teoría de que Instagram es el nuevo Twitter Están todos los ofendidos Bueno, sobre todo Me hace gracia porque Yo no suelo tener haters ni nada Pero por Instagram sí por Instagram sí, y me choquea, y digo, pero bueno, o sea, a mí no me ha odiado nunca nadie <laughs> Hola Yashiro, ¿qué tal? Y Destroza, welcome al canal You told me you were having problems with, with that a few days ago With what? With what? <laughs> mm. no, 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 no. ¿Qué te dicen? Pues la mayoría de los comentarios me dicen que soy hombre que yo digo, chicos, yo sé que se encanta la poronga, pero. Pero no tengo. No tengo. Yo soy haters, y tú eres mega hater. Estoy super feliz porque gracias a ti a los 451 streamer que estoy apoyando. ¡Ah! ¡Qué cute! Oye, pero son un huevo, ¿no? Son un montón. Poronga, ¿dónde? Naruto. Naruto, no. Dar tu aleja toda de la poronga. Tú solo con Sasuke. Hazme caso. <laughs> Hazme caso, por Dios. Yo lo sé todo. Después de ser la gente chefeo, por dios de la comedia. Sí, 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 o sea. Uf. Voy a hacer un seguramente un, un video en el que diga, ok, ahora sí, insúltenme y por favor, no usen. <laughs> no usen. El comodín de. A ver, eso. Porque no. A ver si sí, me dicen cosas mm, interesantes. Se ponen creativos. Eres súper linda. Tienes unos emotes súper bonitos. Gracias, baby. Espero que te gusten mucho. Recuerden que si tienen Prime, me pueden dar su Prime. Guiño, guiño, codazo, codazo. Que apoyan mucho el canalcito haciendo eso. No por onga, no, no por onga, solo por onga de, de, de Sasuke. No hay ningún Sasuke aquí, ¿eh? Me sorprende. Porque está Naruto, que está desde hace mucho tiempo aquí en el canal, pero nunca ha venido ningún Sasuke. Encontraste a tu Sasuke Qué triste la, 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 la. la peor de una poronga es que viene pegado a un mentiroso Es verdad, viene pegado a un hombre A un hombre Muy mal como decía mi abuelo, si los amigos fueran billetes, mi billetera estaría llena de billetes falsos Ay, Damn, bro Wow, eh, sí Puedo decir lo mismo Yo al final ya no tengo amigos Ya lo he dicho muchas veces, ya voy de emo Me he visto Naruto y yo ya estoy en modo emo Modo emo máxima No confío en nadie, todo el mundo me traiciona Ya sé sí. Me recuerda qué bonita se siente, sí, 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 como no O sea, yo recuerdo a todos Yo para la mierda de memoria que yo tengo La verdad es que es sorprendente lo bien que me acuerdo de los nombres <laughs> Es lo único que me acuerdo Los nombres Pero en plan, me puedo acordar de gente que ha venido hace mucho tiempo al canal Ok, aquí tenemos dos capas Que una es esta eh, otra es esta y esta. Ok, es que no quiero hacer aquí espectáculo. <laughs> no quiero desnudar al modelo. A ver, ¿cómo irá esto? Ni amigos ni billetes. <laughs> Ay, qué triste triste pero sí ni amigos ni billetes bueno pero tengo iPhone que <laughs> me, me sirve como decía mi abuelo cuando quieres sexo te masturbas pero si quieres amor cómo te masturbas el corazón qué <risa> qué <risa> Es que, o sea, me lo he imaginado. ¿Cómo te podrías masturbar el corazón? Tendrías que, no sé, comprándote cosas. <laughs> ¿Con eso tan desfeliz en realidad? I got my Christmas gift I finally from my sister. ¡Oh! What you got? What you got? Gage, Gage. Estoy pensando, ¿eh? ¿Ven que no dibujo? Es que estoy dándole a la cabecita. Hay un episodio de Naruto que lo explica. Así. Ah, Pero no he llegado, ¿no? ¿O sí? Sí. A ver, primero voy a poner una sombra aquí. A ver, así. Y así. Y ahora le voy a meter otra más. En el que vayan. Bueno, espérate. Questa. Vamos a cercare qui una divisiao. Divisiao! Got a tumbler glass with a PlayStation remote control on it. Oh that's so nice. Some lottery tickets good gift. Good gift. And two video games. Oh Scarlet Net sucks and another one called the Medium. Oh the medium is so, so good. A friend uh played it. It's a it's a scary game, right? It's so a scary scary. La pajación es un acto de estímulo, por lo que te podrías estimular el corazón con choques eléctricos. Después te vergas a las preguntas, vergas. oigan, pero como, te, como pero una descarga al corazón te puede matar, eh. Yo creo que debería haber algo más más light que eso, ¿no? Okay. It looked like a horror game to me. It is. It is uh, play it on stream. It has a lot of jump scares, but it's a good game though. Yeah, 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 It's not the typical horror game. a bit different. But I don't know if you like uh, horror games. I wanna play a horror game here on the stream one day. I don't know when. <laughs> I, 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 I hate horror games. Kaya. <laughs> Yo no voy a jugar eso, Ah, vale, lo es por el corazón. Mm, también. No voy a probarlo. No. Hola Flippers! ¿Qué tal, Flippy Bonito? Hola Xand! ¿Qué tal? I played a love of Silent Hill and Resident Evil, y so estoy good. Yeah, you good. I tried to play Old Last, but it's too close to the camera. I got dizzy. ¿Avocarnos como un darte chocos eléctricos en el corazón? No. <laughs> no es normal. Ay, Naruto, te dije que no lo hicieras. Pero tú allí fuiste. Allí fuiste. No, no es normal eso. No es normal. No lo vuelvas a hacer, ¿sí? Este nos vas a morir. ¿No es juegos de terror, Moshi? No. no. No, 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 no. No voy a jugar nada de terror, ¿eh? Lo digo desde ya por si estáis pensando que no, no, no. No, no, no. Bueno, pondría meta, ¿eh? Pondría meta, si acaso. Pero una meta absurda para que no lleguéis. ¿Cuántos bits? Depende qué juego. Depende qué juego los bits, porque luego hay cada cosa que, okay, Dios mío. Me da mucho miedo. ¿Cuántos bits? No sé, no sé. Eh, 20.000 <laughs> 20.000 <laughs> Nadie va a durar eso <laughs> Algo imposible Es que si no De verdad lo Seríais capaces de llenarlo 20.000 bits Y juego No sé, ¿qué juego? ¿Cuál es el juego más Terrorífico que conocen? 20.000 las las Myson Juego el Madison con 20.000. Venga. Claro que yes. Con 20.000. Y por 19.999 también. Pero en menos, no. Fasmofobia, es que el Fasmo no me da miedo. Bueno, sí. Pero no tanto. <laughs> o sea, sí, pero no esa no puedes salir sola de la oficina vas a tener que llamar a Facer porque irás cagada cállate yo no necesito ningún hombre es <laughs> viene halloween si pues prueba unos juegos de terror halloween pero estamos en enero <laughs> oh, a ver. Right, vamos a sombrear las zapatillas porque no sé cómo sombrear el resto estoy bloqueadilla con el jodido. ¿Qué te pasa, pasa eh? me bloqueo me bloqueo con algo y no no sé no veo a nadie dando los 20.000, eh. Estupendo. Todo de acuerdo al plan. Es que 20.000 yo no sé ni cuánto dinero es, eh, en realidad. Feliz Halloween, grupo. Soy Vanessa. Feliz Halloween! Vamos a sombrear zapatos. Necesito un cursillo. Hablando de cursillos. Ya estoy oficialmente estudiando japonés. Sí que sí. Oficialmente. Yo no veo Goal. Ay. A ver. ¿Cómo se hace un Goal de estos? Por Dios. Van a hacer hacerlo de verdad. ¡Hola, Cravas! ¿Qué tal?

Goals, Cheer Goal, Zagoal, veinte mil, Madison. okay, No van a. no van a llenarlo, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, mostrar porcentaje. Condensado. Sí, el diseño sencillo. Vale. Va a caducar el 1 de febrero. Save. Perdón por el color tan horrible que tiene, ¿eh? pero... Vale, ahí está. Uy, qué cosa tan fea. ¿eh? Vamos a hacerlo. Vamos hacer diseño. Condensado. Ahí, mejor. Listo. Mira, se va a quedar ahí en el hogar este. Bueno, vamos a hacerlo más. más largo. Más, más, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Y ahora hay que resetearlo. ¿Cómo reseteamos esto? settings, Pero esto está roto, ¿verdad? Porque está como bastante lleno. O sea, de hecho está roto, ¿no? Está rotísimo. ¡Ay! ¿Por qué está tan roto? No, ni modo. Se ha goles, eh. Ya está logrado, no, no, no. ¿Qué cojones? Me está espantando. Yo creo que ese es el total de, de beats que se han dado en dos años, seguramente. ¿eh? Porque no me deja setearlo. Qué raro, no me deja resetearlo. Vamos a hacerlo con el otro: con el Streamlabs. A ver. Y sí, unos beats, ustedes no han dado nada. Me están diciendo. <laughs> me han dado nada. Mamarrachos. A ver. Estas cosas es que no hay que hacerlas así. Miren, lo hago después. <laughs> lo hago después, porque ya estoy dibujando. Ya me han liado. ¿Ves? Ya me han liado para que me ponga a hacer cosas que no son a los dibujos. Ay, Dios mío. <laughs> Hola Edgar, ¿qué tal? Ustedes no me pongan de mala leche, que hoy soy peligrosa. Hoy muerdo. ¿Qué les pasa? Yo me enojé. Sí, ya me enojé. ¿Qué pasa? Mm. Hoy, de verdad, os lo juro. No sé cómo. No sé cómo sombrear. ¿Cómo sombrío yo normalmente? Yo normalmente sombrío muy bien, muy bonito y todo. ¡Ay! a la personita con un montón de nombres! ¿Cómo quieres que te llame? ¡Mira, me muerdas! A ti te voy a morder especialmente, te voy a morder las pompis. A ver, muerde, no que te guste. Gabi no, que le gusta. <laughs> Quiero mi pollo. ¿Qué? I just had breakfast a few hours ago and I'm already hungry. I'm hungry. I I haven't eaten anything. I don't know why. Vamos a jugar a Madison. Completamos el goal. Voy a hacerlo, o sea, voy a. Me lo apunto y lo. Y lo hago con el Streamlabs. Porque el Stream elemento está roto directamente. No va. No va, ya habéis visto lo que pasa. Está rompido. ¡Ay, ¡Hola, el chino! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De de los rondos de Kitsu, yes. By the way, I didn't open this, let me see for a moment I always forget I would say you, will, you should eat before you stream Yeah, but I, I can't Because I, 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 I finished um, I finish my work uh, At uh, 8 8 and a half And I started streaming uh, At uh, 9 o'clock I don't have time. Llámame numeritos, ok. Te llamaré numeritos. Numeritos locos. Numeritos sabrositos. Y jugositos. Qué bonitos los numeritos. El otro día vi un video de cómo Nikola Tesla estaba obsesionado con ciertos números. Y como esos números eh, eran divisibles entre sí mismos. Y un montón de cosas super rarísimas que yo dije, oh my god, este hombre, este hombre logró hacer ahí alguna cosa rara, eh. Alguna cosa muy extraña porque no me digas tú a mí Eso era normal. Yo tengo mi pollito, eh, pollo. I was trying to get home as fast as I could from my mom's house so I could watch your stream. Oh really? You're so sweet, thank you.

Cuéntame. Oigan, estoy viendo a ver si me llega el iPhone, ¿eh? No sé qué días eh, me llega. Pero estoy, que quiero, quiero, lo quiero ya. Lo estoy oliendo. hoy ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Hermoso, precioso. ¿Cómo estás? Hola, Keyhouses. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Normalmente yo hago líneas así y esto me queda bien, ¿saben? Yo hago líneas así, manzurrones y todo, y normalmente me queda bien y no tengo que hacer nada más. Pero hoy. Pero hoy no. No sé qué pasa, güey. No me cago. Esta no es mi culpa, eso es que me han quitado la Navidad y me han amargado. Me han amargado para siempre. Muy bien, con calor. ¿Cómo que con calor? ¿Dónde vives, amor? ¿Dónde vive usted, señorita? ¿Uy? Oh. Hola, Barracuda. A ver, voy a leerte. Oh. Hola mis amores, belletas y bellezos ¡Belletas y bellezos? que Eso me gustó Tesoras y tesoras, damas damas y... ¿Cómo que damas y caballeros? ¿Por qué no damas y damos? Llegó por quien lloraba en el glamoroso de Pero barracú me pone Barracuda en tu nick No entendí ¿Ves prestar las carpetas completas de historia, geografía, lenguada? No soy gay por las dudas Lo digo para que no me juzguen Oh, burlen de mí, por favor y gracias. De antebrazo por dejarme presentarme. De nada, de nada, amor. <laughs> o sea, muchas mucha gracias tu comentario, la verdad. <laughs> en Chile, uy, estoy Chile. y ven de Chile. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el acento de las de las mujeres chilenas, especialmente de las mujeres. Me suena muy lindo. Y de algunos señores mayores he escuchado también me ha, me, ha, me ha gustado. Me ha gustado. Mucho sí, sí. texto. ¡Hala! Mira, mira, mira. Para te, te han expulsado. Los del chat dicen que has escrito mucho texto. Que no tenías que haber escrito tanto. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Te chupan huevo o no? Escuchar chileno solo me recuerda a LOL. porque a ver, 73 es un número primo. Si le das la vuelta, 37 es número primo. El 73 es el vigésimo primer número primo, 21. Y el 37 es el 12, que 12 y 21 dando la vuelta. Ven que Shio, Shio está como, como Nikola Tesla. Si está como Nikola Tesla, tú de... Buah, es que los números, los números tienen un significado, Mochi. Yo te lo juro, te lo juro que lo he soñado. O sea, tienes que creerme, Mochi. Yo no estoy loco. Y luego, ay, me hace mucha gracia el Sio. El Sio el otro día, que le pasó un TikTok de, de un chino que es sevillano. Y no me dice que le conoce. <ríe> <ríe> ¡Hace risa, por favor! Si me saludo, fue al baño. Ay, Edgar, qué bien hueles hoy. Hoy sí te bañaste. Me alegra. Hola, Snava. ¿Qué tal? Y hola, Marx. Bienvenidos al canal. ¿Qué tal? Recordó a Puchi, Puchi Es que es muy fuerte. Con ese cantado en un caraboque, Si no estás como una cabra. ¿Cómo conoces a un chino sevillano? Es que eso es... Es que no es normal eso. O sea, no, no es normal. Va contra la naturaleza. ¿Un chino? ¿Un chino? Sevillano. Y que me hace gracia porque el chino tiene totalmente acento sevillano. O sea, impresionante. Bueno, uh, esto... Voy a añadir otra sombrilla. Te conté que me compré una tableta gráfica nueva. Así con pantalla. ¡Wow! ¿Cuál? ¿Qué modelo? ¿De qué marca? Me interesa. Yo creo que no cambiaré mi tableta en mucho tiempo. Porque es que la que tengo me... me, me... Es que no podría pedir otra cosa mejor. Si es que es enorme mi, mi tableta. Y funciona bien y todo. Es que si se me rompiese, me compraría otra igual. Marca Huillon. Uy, me encantan las Huillon. Yo tengo dos Huillon. ¿Por qué las tengo todavía? Por si acaso. <laughs> Uno nunca sabe cuando se le va a morir su tableta principal. Y tengo dos, por si acaso no funciona una. <laughs> Digan, yo normalmente os juro que yo voy poniendo sombras así. Y esto tiene sentido. Ahora no, pues no sé. Pues me ha pillado así rara. Dos del mismo modelo? No, tengo una Huion que es que es normal sin pantalla y tengo otra que es de pantalla de 19 pulgadas o algo así. No muy grandecilla, sí, normal, ¿no? Bueno, 19 pulgadas está bien." They want a burger or tacos for lunch after this stream. <gasps> you or me? Because me always <laughs> always Which one is your favorite uh, burger? I don't know if we, you you have tacos in America, but uh, real tacos or real Mexican tacos or Tex Mex tacos? Both, <laughs> yeah, both. <laughs> I like a lot of places. Oh man, I wish I could go to America. You only really have Tex-Mex here, mm. but do you have Mexicans in your in your city? Or they are all uh, Mexicans? <laughs> Me dijiste que no he hecho estos estos agujeros. No los he hecho. Bebe, voy. Tengo el agua. Bye, bye. Yo soy nuevo. Cuando te vi en Instagram me pareciste rebella. bella. Usted no pensó que soy un hombre. Menos mal. Menos mal, gente que sí que me ama. Es que mucha gente me dice cosas muy groseras. Oigan, que una también tiene corazoncito, ¿eh? ¡Me enojo, eh! We have Mexican restaurants, but they serve primarily Tex-Mex stuff. You should try a real Mexican restaurant. It's a whole new world. Hola, Pochita. Pochita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Me he emocionado un poco, puede. <laughs> ¡Hola, Crazy! ¿Qué tal? De nuevo, ya ya lo sé que eres nuevo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo has llegado acá? Cuéntame. Mucha gente llega por Instagram, otros por TikTok. Y una ínfima mayoría por recomendados. Estoy haciendo los agujeros, pero no los he hecho. Madre mía, los agujeros, por Dios. ¿Es posible ver el registro del chat de un viewer? Sí. O sea, ¿es posible ver qué fue lo primero que dije en la historia de tu canal? Sí. Pero creo que como escribes tanto, yo no sé si eso no sé si eso tendrá un límite. En plan de, no, de solamente la última semana, o así. De Instagram. ¡Oh, mira de Instagram! ¿eh? Mm, interesante. Bueno, entonces voy a seguir avisando en Instagram de cuando hago directillos y así, porque hay mucha gente viene de ahí, entonces pues merecen, merecen enterarse. Yo te conocí por tu hija, Kirana, y hace un montón, en verdad, Yui? Oigan, está complicated Sombrear esto ¿Hay aplicaciones de terceros para poder ver eso? Mm -hmm. Creo que sí, es que tiene que haber, ¿eh? De alguna forma ¿Pero por qué quieres verlo, Chiu? Si seguramente dijiste alguna mamarrachada Como tú mm. Kirane medio revivió Sí, señor yuto Kirane ahora mismo está siendo streameada En su canal principal Que es el de Nia Laxart Ahí ya, ya está haciendo stream. Ahí revivió. De vez en cuando. De vez en cuando van a ver streams. Y sí, ya. Usando Kirane ¿Es de México? Sí, soy de México. ¿Era ella? Sí, no. Nadie. O sea, fue difícil guardar el secreto. <laughs> fue difícil guardar el secreto. Pero sí, era la misma. Quizás alguien te conozca por Nia. Uy, no lo sé. La verdad. Hace un tiempo que no me paso por el canal de Nia. Antes me pasaba mucho más. Quizá me, me, me pase otra vez y le diga, oye, he vuelto. <laughs> he vuelto al canal. Y así. Lo que pasa es que cuando ella streamea, a mí me pilla haciendo otras cosas. Entonces... ¡Ay! ¿Qué tal, Arpinky? ¿Cómo estás, bebé bonita? No, no. Vamos a hacer aquí los límites. Límites de las zapatillas, del bordecito. Qué difícil. La tweet de Mosi diciendo: ¿Para quién era la comisión de Kirane? Eso fue de los primeros tweets que yo puse. Yo pensé que nadie se acordaba de eso. <laughs> Hola, Grim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pero mucha gente sospechaba eso de, oh, eh, Kirane es niña, no sé qué. Y fue pues como, pues, o sea, no sé. Las voces no se parecían, eso sí que es verdad. La Imitaba muy bien la voz. Imitaba muy bien la voz, le salía súper bien. Yo no sería capaz de imitar voces así de bien. Yo no sería capaz de, de tener un alter ego. Soy muy obvia yo. Aunque sí, ahora me dicen todos, sí, no vales para nada. Ay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <laughs> Igual el niño se me metía al Discord y salía como hija. <risa> <¡Cállate>! <risa> ah, ¡Iván! Muchas gracias por tus beats, corazón. Gracias. Muchas gracias porque, sobre todo, es este tu primer mensaje y usando beats, <laughs> Muchas gracias. Pues sí, lo siento, el PG es hombre. Pero si me dijo que era mujer esta mañana. Así es tu voz. Es que no me lo creo, sí. Pero... De hecho, tomate. Mi voz no es... O sea, mi voz no... Mi voz no es una voz de Loli o una voz, digamos, muy, muy chillona ni nada así. Es una voz normal. ¿Cómo no te lo vas a creer? ¿Cómo no te lo vas a creer? ¿Cómo? Sí, esta mañana el Pinky me dijo que era mujer. Entonces yo ya me creo que es mujer. A mí sí se le suelta la palabra con la O. A mí es que yo eh, enseguida suelta alguna palabra con O y ya adiós. Adiós. Ya se descubrió. Se descubrió todo. En Minecraft Kiran escribió Laxarnia para hacer TP a alguien por error. Ay, Dios mío. Es que es de la familia, si lo ves. Si lo ves, que es que era de la familia. Claramente. <laughs> Oye, pero entonces el Pinky no es una mujer. Tengo que decirte la verdad. ¿Eres hombre? ¿Me ha engañado una persona que no es una VTuber? Canta la canción de Tengo una camisa negra. Porque negra tengo el alma. <laughs> no, no me nace. En realidad, pero. <laughs> Soy hombre. Piqui es hombre. ¿Cómo juegas así con mis sentimientos? Yo siempre pensé que eras hombre. Y esta mañana me dijiste. Soy mujer. Y yo dije. Ah, pues qué bien. Es mujer. Vale, genial. Y ahora me dice que es hombre. De vuelta y. Mira, de verdad, yo no puedo con la vida, ¿eh? Muy y yo soy mujer, y ahora sí yo es mujer, de verdad. Y ahora tú es hombre, venga, hombre, ya. No se encuentra y ese pero ya no se acuerda de mí, pero está bien, claro que me acuerdo de ti, Edgar. Si te olía antes. Yo sí soy hombre porque soy mentiroso. Ay, mi mentiroso favorito. Esta mañana hubo una confusión. ¿Por qué una.? Confusión, yo te dije, eres mujer, y te dije claramente, eres mujer. Y usted me dijo, sí. Y entonces, ahora todo de confesarme, yo soy mujer. Mira, Nava, yo siempre supe que tú eras mujer. Yo siempre lo supe. Vengo de TikTok, me llamó la atención tu contenido. Ah, muchas gracias, Iván. Y yeah, exclamación de que viene de TikTok, vienen de TikTok. Nice. Espero que te guste mucho el canal. Eh, normalmente pues dibujamos eh, también rigueamos no sé, es que quedamos un poquillo ahí varias cosillas mentira en realidad solo dibujamos <laughs> y digo que voy a abrir stream y luego no abro <laughs> pero ti es de mujer si quieres sabes que ya no te voy a tratar de hombre no que te, que te vas a quedar como, como sexo femenino porque ya yo ya mi cabeza ya había dicho, es mujer. Y vas a seguir siendo mujer para mí, ¿cierto? Y soy mujer también, Alex? No. ¡No jueguen con mi mente! <laughs> si tuvieras un auto nuevo, ¿cuál sería? Un auto... Probablemente un híbrido. Porque ahora, no sé si sepan, pero van a quitar los, los carros eh, que van con... Con gasolina. Los van a ir quitando ahí como por 2030 o así. Ya no van a, ya no, ya no van a poder circular. Entonces, pues mmm, no sé, no, mira un eléctrico directamente, un Tesla, algo sencillo. <laughs> El Tesla más, más barato que haya, ese ese para mí. <laughs> Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal cómo te ha ido la semana pasada? Porque está eh, estamos al lunes. <laughs> Parece bien. Okay, estupendo. ¿Tienes TikTok ahora mismo? Te voy a seguir. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho la gente me suele conocer por TikTok. Lo es que me extraña que tú no. Pero bueno. Pero fíjense, a mí es que me molesta que de verdad no, no haya forma de crecer uno por, por Twitch y uno tenga que hacerse otras redes y otras cosas. Porque se supone que la plataforma debería de impulsarte. Pero es todo lo contrario. ¡Señora! ¡Su hijo está viendo monas chinas encueradas! Ya está <laughs> I go to your TikTok and the first thing I see is you with a mustache Yeah! I, I, I did the croissant meme my, my top video Genial altavoz a tope, gracias Moshi De nada Ay <laughs> Te entraste, comiste bien. Pues mira, no estoy ni bebiendo agua. Ni, ni comiendo porque no he cenado. Guiñón. Sé sí. Sí, guiñar. Sé sí, guiñar. Eso, mira, eso ha probado que Shio ve... Ve la pantalla. Porque normalmente la gente me deja de podcast. La gente me deja de podcast. Y yeah. ya. ¿Qué no ¿Por qué no? Hmm. Oh. Es que no estaba pintando esta madre. Pues los donde más los donde yo me he hecho unos tostadas de aguacate que uf para cenar. Kitsub. Yo sé que yo sé que somos amigas, pero a veces no quiero ser tu amiga. Porque siempre me estás antojando con cosas de comida. O sea, siempre. Si no es un café, es una tostada, aguacate, que es lo que sea. O sea, lo que sea. Que es un taco velo, lo que sea. Pero por Dios, siempre. Esta mujer, de verdad. Esta mujer me, me trae por el camino de la amargura. Yo no puedo. Yo no puedo ser su amiga. Yo no puedo ser su amiga así Te voy a borrar <laughs> Y no solo comida A mí es que siempre me antoja la comida, por Dios ¿Qué tal se pasa en Navidad y Año Nuevo? Pues muy bien, estuve con mi familia Ya se fueron todos eh, Yo no suelo ver a mi familia, pero bueno, miren eh, De vez en cuando Una vez al año no hace daño eh, Y nada, pues guay, estuvo bien Estuvo muy bien, la verdad Comí muchas cositas muy buenas. Hice tamales. Me encantó hacer tamales. <laughs> hacía mucho que no hacía tamales, pero es que tenía que hacer tamales. Y muy bien, muy bien. La verdad, me regalaron una máquina para hacerme masajes. Estas que te, tenía, como, tenía como tres bolas. Las tres bolas van girando y eso va dando calor al mismo tiempo. Oh. A lo recomiendo mucho si están ancianos. Con problemas de cervicales, con problemas de espalda, lo recomiendo encarecidamente. No me da daño cinco minutos. No, no, no. Ay. Nati, ¿cómo estás? Es que voy a ver a Kids en persona. No sabes cuándo, pero... A... ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh, ¡Qué fuerte, Dios mío! ¡Qué bueno! Eso es por mí lo de anciano. No, yo también. Yo estoy ya en la tercera edad en <laughs> la tercera edad. Ustedes no están en la tercera edad, pero yo estoy en la tercera edad desde que nací, ¿eh? Yo desde que nací siempre estoy con problemas de espalda, de que me duele todo. O sea, yo nací con cuerpo de anciana, por lo visto. Mi madre, cuando yo era pequeña, solía enfadarse conmigo porque decía que es que yo no, no hacía las cosas porque Porque era vaga y es como: ¡No, mamá, no Bienvenidos a todos, Mochi! Ahora mismo estamos dibujando una Beethoven, una bitover que es de la comunidad inglesa, pero es muy linda, muy linda, deberían de pasar a verla. ¿Sí? Alivi la conozco en persona. Pregunta de examen: Si un elefante rosado en patineta se desplaza a 34 km por hora. Mientras toma dos litros de leche, ¿cuál es el número atómico del hierro? Cinco Becker. Lo ha dicho mal, ¿eh? Puedes Cinco. trabajar mientras. El... <laughs> Cierto, nos conocemos. Chicos, chicos, una cosa, una cosa. This is very important. This is very important. Es muy importante esto, Libby. Puede corroborar que yo soy mujer. Y yo puedo corroborar que Libby es mujer. No somos señores de 40 años. De verdad, sí. Así. Cierto, cierto. O sea, lo podemos corroborar porque nos hemos visto, nos hemos olido y nos hemos besado. Las dos mienten. ¡Cállate, Navab. <laughs> Nadie pedía tu opinión. Nadie pedía tu opinión, sociomot. <laughs> It is important because I met Livy in real life. I met Livy thank you so much, Livy love you. A ver, cuando corroboramos nuestra feminidad, uy. Ah, bueno, pero yo, yo me fío que eres mujer. ¿eh? No, no, es que yo para corroborar que una mujer es mujer le tengo que tocar las bobas, y no, no, no. ¿Saben? La prueba definitiva. Es la excusa. Es la cosas. Y así siempre, ¿eh? Y así siempre. He pensado en ponerle suciedad a las botitas. No sé. A lo mejor le daría un toque bonito. ¿Cómo? No, ti, no es coches. Que tú estás chiquita, ¿no? A ti no, a ti no, bebé. A ti no podría. No. A ti, a ti te protejo, bebé. No. No, mames. no. Nos van a meter a la cárcel a todos. ¿Qué pasa aquí? Ok. Yeah, me gusta como estoy coloreando esto. Es como un shade muy simple, pero. Bueno, me sirve. <laughs> na, 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 na. Ok. Vamos a proceder. ¿Saben qué? Me duele. Ay, me duelen los cascos. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar los cascos. Uy, qué rara me escucho la voz. De repente me escucho en exterior. Exterior. En exterior. Con X. ¡Ay, qué raro es escucharse en stream! Mi voz cambia realmente cuando streameo. O sea, me siento diferente cuando hablo. O sea, sin los cascos. Claro, es que yo, cuando tengo los cascos, siento. A hablar como en otro tono. Y ahora me escucho. O sea, en un tono más alto, ¿no? Otro tono más. Pero, ay, puta madre, que no estoy sombreando en el que es. Pero ahora me escucho y me escucho diferente. Moche, me compras unos cascos inalámbricos una 3090 GTX. Please, gracias por adelantado. Ya te la estoy mandando, mi amor. La estoy mandando a tu casa, a tu cerro. Pero espera. <laughs> Ay, coño. Da la vuelta. Ay. Ojalá conocer al lava. ¿Se imaginan? Qué chido estaría. Yo quiero conocer. Yo tengo esa misión. Conocer a todos mis mods. Quiero conocer a todos mis mods. Y poder olerlos. De momento solo conozco a Juan. Pero bueno, por lo menos puedo decir que he olido a Juan. Ay, a ver. <coughs> si yo para ti soy mujer, tú para mí serás un señor de 40 años con barba. Ay, señor. ¿por qué? Ay, ¿por qué oigan es que en realidad no me extraña que haya tanta gente que piense que, que en las VTubers somos señores. Porque es que yo tengo un amigo que es un hijo, que le he hecho el avatar, que... Ese hombre hace una voz de mujer, o sea, mejor que yo. Tiene mejor voz de mujer que yo, que soy mujer. ¿Será posible? No sé, no entiendo cómo lo hace. No entiendo. Se escapa de mis conocimientos. Ok. Um, empiezas a hablar muy bajito y te tapa la música. ¿Ves? Es que normalmente... Voy a bajar la música. Es que normalmente yo hablo chillando, porque hablo con los auriculares puestos. Entonces ahora no estoy con los auriculares puestos, porque es que me duele una oreja, ¿sabes? Bájale. ¡Ay, ¡Oh, ya le bajé! Ya le bajé, por Dios, qué violentos. Eh, bueno, le he bajado, yo creo que. Lo he pausado, ¿verdad? Sí. <laughs> Lo he pausado. Lo he pausado, no, no. Lo he pausado. I paused the video. I paused the video. Casi no la escucho. Oh, en serio. Oh, no en verga usted. me va a poner otra vez los auriculares para estar gritando. A ver. Ya pues. ¿De qué sirve? ¿De qué chingado sirve tener un micro caro si luego no se me escucha? Pues si llego tarde! ¡No! tarde si no me amas dímelo pero no me das este daño no me das tanto dolor porque bueno, tengo unas ganas de irme a mi casa a ver Naruto la configuración del micro eh, bueno mmm, en realidad podría subir el micro miren así que tengo el micro bajito podría subirlo más lo que pasa es que siento que se escucha muy a ver cómo se explico <laughs> ¿Cómo se explico sin que suene asqueroso? Cuando tengo. Cuando tengo el micro subido al máximo. ¿Por qué no lo haces? Porque se escucha mi saliva. Ah, vergüenza. No. No, ya no quiero nada. ¡Qué rico! ¡Cállate! Cállense. Cállense. Los odio, los odio, los odio. Los odio, no cómo os atrevéis. ¿Cómo os atrevéis a avergonzar a la gran Mochi? Ahora bajo el micro y os ya no pienso hablar en el resto del stream. No pienso hablar, no voy a decir nada. Barrachos, cerdos, Asquerosos pervertidos. ¡Jagos! Oh They told me. My my voice was uh, too low. I told them that I don't, don't want to uh, turn around the uh, turn around no the um, voice up the volume because then you will hear my saliva <laughs> ¿Qué es el problema con eso? Ya es una dulce voz, Moise. Yo no quiero nada con ustedes. La disculpa ante todo, pues nada, yo no quiero ya nada con ustedes. ¿Por dónde vas de Naruto? Se ha muerto Azuma. No sé por dónde voy exactamente. Saliva se dice split. Pero split es, es cuando escupes. ¿Saliva? Saliva, creo. Es igual. Mejor Boku no Hiro. Pensé que ibas a decir Boku no Pico Y te iba a decir, pues sí Asuma, te quiero Asuma, me dolió, eh Y sobre todo por Otra cosa que todavía no ha salido Porque yo ya llevo spoilers Pero que el Inter no lleva spoilers Y el Inter se la está viendo conmigo Así que no le vamos a despelear de lo que pasa Porque es más dramático Boku no Pico es mejor así, ¿no? Yo creo que Boku no Pico Es, yo creo que el Top 1 de anime, vamos no sé, ¿eh? o sea conocidos, díganme. A ver, sabios, díganme. <laughs> a ver estoy dibujo a ver si te está saliendo lindo, ¡yay! ¿Qué tal, Howard? ¿Cómo estás? Te lo ves en una tarde. Es que es eso, o sea, busco uno pico, pues tú empiezas a verte te lo dices, ah mira el niño este rubio, ¿qué va a hacer? Ah, mira, se está comiendo un heladito, no sé qué. Bueno, os voy a decir algo. Os voy a decir algo, en realidad. Y esto es, esto es muy fuerte. Es una confesión, eh. Esto es como confesar que tienes el el, el pito chico, el pito pequeño. Nunca he visto Boku no pico. Solo he visto capturas y gente haciendo el meme y todo, pero no, nunca lo he visto como que no he querido yo adentrarme en esos caminos del mal de satanás Súper recomendable sobre todo las películas. con las katanas no Claro que le quitaron su arbolito te me quitaron mi arbolito de navidad me lo han me lo han destripado me lo han me lo han roto me, me han roto los sueños y el corazón yo sí lo he visto uf será secreto no 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 Nunca he visto Boku no Pico Probablemente nunca lo veré A no ser que lo vea con ustedes ahí Que hagamos una Una noche de pijamas Ay, Dios mío, no sé No, no, ni así ¿Qué les pasa? Degenerados Salidos Me que de muchas escenas Que yo no creo que eso sea para verse Yo no creo que eso sea para verse así En plan mucho rato yo no aguantaría al menos. A ver, mm, pensando esto, sí. Yo solo me vi un resumen de Bocón no Pico. Yo me vi un resumen hace muchos años también y ya. Pero yo pienso en mi opinión sincera. Que ustedes no son otakus hasta que no se ven, poco no pico. Digo, ¿eh? O sea, los estoy llamando falsos otakus. Sí. No habrá versión censurada. No lo sé. A lo mejor sí. ¿Quieres verla, eh? Salidillo. Es que está muy horny. Está muy horny. de muy lo que le pasa que es un horny. También es falso, Taku. No, yo no, porque Porque yo no. Eso no aplica a las mujeres. <laughs> Pero bueno, esa es la excusa mejor que se me ocurre. O que que a lo de la salida por las dudas. ¿Qué? Creo que nunca me he avergonzado en un stream. que nunca me he avergonzado jamás en un stream porque no es fácil avergonzarme jamás me he avergonzado en un stream y hoy eh, he pasado pena ay porque no porque ¿por qué me tienen que escuchar eh, mis cosas privadas a ver mis cosas privadas no me cochen generados y el de la salida sería un buen TikTok nada mm. ¿Por qué no te mantienes calladito? ¿Por qué no te callas y dejas de dar ideas? ¡Por Dios! ¿No ves que al final voy a ser el de reír de todas las páginas? ¡Ay, Dios mío! No, en serio, a mí es muy difícil avergonzarme. Es muy extremadamente difícil. Más o menos, avergonzarme a mí es como avergonzar a Nava. O sea, no puedes. Es muy difícil. Avergonzar a... Nada, na na, no se avergüenza. Es un chico mmm, frío, calculador. A mí me meto de terror para una SMR a ver qué pasa. ¿Esta gente? ¿Esta gente qué les pasa? <laughs> ¿Cuánto costará la saliva de chica VTuber? Ay, Dios Ay, Dios mío. Lo hago, lo hago un vídeo ¿eh? en YouTube también Eso no puerco. Ah bueno, <laughs> eso no, verdad <laughs> así, Ese es el punto Mochi, así viene más gente y así puedo manejar a más gente ¡Oh, ¡Es genial! Bueno, me voy a beber ahorita. Hablaba de subir el clip como salió ignorante Voy a ignorarte <laughs> porque hoy hoy estoy teniendo mucho de ustedes. A ver, mm. es que en realidad como streamer, o sea, otra streamer podría corroborar esto, pero una de las cosas que más cosita dan es que se te escuche tu propia saliva. Es una cosa que <coughs> da mucho trigger. Da mucho, mucho trigger. Y de hecho, es algo que me. O sea, es que no es normal, ¿vale? Es escuchar la, esas cosas. Eh, pensando. ¿Y esto? ¡Ay, verga! A ver. Ay, amigo, ya. A ver, clipear. A ver, que este me lo he dejado fuera. Pero hay VTubers que tienen canjeos de escupir. Sí, pero no es lo mismo escupir así. Así. No es lo mismo eso que estés hablando y se te escuche. Hazme un de pedo en Twitch y si no le tengas miedo al éxito. No. Eso no va a pasar. Jamás. Jamás. Escupido gratis. ¿Por qué no? Ay, ¿qué me pasó a mí cuando hice este... Este cordón? Se me quedó así un poco en plan de... Una estrategia de escupido gratis. Es como Genshin le tiene miedo al éxito. ¡No! Ya le tengo miedo al éxito. O sea, es a lo que le tengo miedo. Al dinero. Asústenme. Asustenme. Tengo que poner la meta esa. De jugar al Maison. Mmm. Vale, no. A ver. Una táctica. Yo la intenté. <laughs> me arruiné la estrategia. Cállense ya. Ya me cansé de ustedes. Ya me cansé de todos ustedes. Tienen harta. Y tienen harta. Me voy a ir de aquí. Y no voy a volver jamás. No voy a volver. ¿Te imaginas? no vuelvo de verdad o sea triste eso ya lo hice un año no salió bien no salió bien les extrañé mucho no sé por qué pero les extrañé mm. Mm, a ver, espérense algún brillo acá allá ok y ahora esto hago así, así y así y parece que he puesto líneas bueno bueno A ver, ¿cómo explico? No tengo inspiración hoy, no tengo. Tengo art block, ¿ok? Tengo un art block muy poderoso. I have art block, so I can't shade, I can't, I can't draw today. Art block, yeah. Artistic block. Ay, hola, master. ¿Qué tal? Welcome to the channel. How are you? How you come? How have you come here? Tell to hear that. Yeah, yeah, yeah. Um, I usually don't have an uh, art block, but uh, I have uh, one uh once a month. For <laughs> day, yeah. And tomorrow is gonna be mm, twice. Roth? sí, sí, que sí. Yo te conozco, ¿os conocéis? Oh, la palabra, ya. Yeah. The, the 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 E word. I have to work tomorrow. Oh, you have to work. Good luck like tomorrow. Is it snowy? Vas a irte más tempranito, no sé. Pensaba hablar con ustedes. Pensaba, pensaba, eh, pensaba estar un rato hablando. No, no quería cerrar ahora. I don't, I don't wanna end the stream yet. I want to talk. Being warm here soon, us no. Hmm. thematic change. Hola, Cloud. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Welcome. ¿Tenés te No, no, no. No he comido nada. No he comido nada. ¿Ustedes han comido algo? No he comido nada. Your English is cute. Thank you. Thank you. Tiene algún chiste que contar? Alexa, cuéntame un chiste. Llega Jaimito a casa al final de curso y dice: Papá, alégrate. ¿Recuerdas que me prometiste una bici si aprobaba? Pues no va a hacer falta. Es <laughs> <laughs> <It's> mi Alexa. <laughs> Alexa, do you know English? Me encantan los idiomas. En la actualidad hablo español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, hindi y árabe. Si abres en tu teléfono móvil la app Alexa y seleccionas oh. el nombre de este dispositivo, puedes elegir tu idioma preferido. Okay, I can change the the, the language. That's interesting. Mm. Hola, dulce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Then you know, she did Spanish, ya. Yeah. She knows a lot of languages. Oh no, ya ha vuelto, ha vuelto. Si le pides que te alburea, lo puede hacer. Es que... Mm, Alexa, ¿puedes alburearme? Mm. No. <laughs> no puede... <voy a> <laughs> Alexa, ¿me puedes decir Onichan? Claro que sí. Puedo ayudarte a sumar. Solo tienes que decirme los números que quieres sumar. Por ejemplo... Puedes preguntarme, ¿cuánto es 125 más 78? Alexa, dime Oni-chan. Puedo repetir pero solo lo que tú dices. Tan solo tienes que decirme Simón dice, seguido de la frase o palabra que quieras que repita. Simón dice Alexa, Simón dice Oni-chan. Oni-chan. ¡Oh! Que no, que, no, que no lo dijo. Si se ha ido a es... Brother. En Japanese <laughs> La música la máquina. ¡Oh! Que clipazo, madre mía! <laughs> ahora mismo me compré una Alexa. Alexa, ¿me puedes llamar Onichan a partir de ahora? Perdona, eso no lo sé. No quieres, tímida. <laughs> Para el TikTok, el Nava lo sube todo a TikTok. Que le vendrías a los Alexas a los que piden y chan, tal cual. Pero <laughs> a preguntarle cómo se dice hermanito en japonés. Alexa, ¿cómo se dice hermanito en japonés? Hermanito en japonés es... Como que Little brother. Porque me lo dice en katakana? ¿Está tonta? Na, no, na. No. Vaya white. Será Gaijin. ¡Qué Gaijin! ¡No! ¡Sucia Gaijin! ¡A la cero! ¿Qué tal? Oh my god. Vamos a ver. Alexa, preséntate en japonés. Preséntate en japoneses. Oye, la voz es la misma. Y en japonés suena tremenda waifu. Tremenda waifu. Alexa, háblame en japonés. Háblame en japonés. Estoy triste ahora, ¿eh? Ya no me gusta esto. No me gusta, no me gusta. Los desarrolladores sabían el poder que tiene eso. Yo, lo, lo he dicho antes, lo he dicho antes. Eh, estoy aprendiendo japonés. Ahora sí que sí, no fake. Alexa, cántame una canción. Vamos a pausar. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava las manitas con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se dé tirones, no llora ni hace así. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Que quiero ser tu amigo. Pimpón, pimpón, pimpón. Canta mejor que tú. ¡Cállate, no Nada de pronto pues come con cuidado, como un buen colegial. Apenas la. Alexa, cállate. Ya basta, ya basta. Me está poniendo nerviosa. But this is singing. I don't know. It's a, like a kids song. But it's too long. Too long. F, Nada. No. No. Ya basta. No quiero. Alexa, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. derecha B. A. está Link Link el código es exacto. Descartando actualizaciones. ¿Me habéis hackeado? ¿El Alexa? Dile que cante Rap God. Alexa, canta Rap God. <laughs> rap God de Eminem en Spotify. <risa> 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 Nice. Ahora se estoy tonta. Cállate, papá. No es que dijo nada. Se las sabe todas, ¿eh? Alexa, cállate. Ya está. Alexa, di hermano mayor en japonés. Hermano mayor en japonés es Big brother es que lo dice en, en Katakana. Lo dice en que no lo... Alexa, asústame. Ay, se me asustó, verga. Se me asustó. No, no, no voy a leer eso, Kaito. No voy a leer eso. Y como, te, como te pases de esto te pego una patada de las pompis, ¿eh? Te pego una patada de las pompis y no te va a gustar. ¡Ja, Is it normal thing for you when you have artist block <laughs> to talk with you? Yeah, <laughs> yeah, it's it's too late now. So yeah, our block is hitting me because I was I was being drawing, holy totally. and now I'm tired. Lo dicen No, a ver, pégame. No, que te guste. pues pedirle que imite un animal. Alexa. Imita a un gato. Vale, aquí tienes sonidos de animales. Aquí tienes un sonido de gato. Bien, ¿qué sonido de animal te gustaría escuchar ahora? Otro. Aquí tienes un sonido de potro. ¿Cómo que potro? ¡He dicho otro! Vale, ¿Tienes un sonido de animal aleatorio? Sí. Aquí tienes un sonido de abeja. Otro. Vamos a decir otro animal. Oh, oh, tiburón. Aquí tienes un sonido de tiburón. Ah, <laughs> Otro. ¿Qué sonido de animal te gustaría oír ahora? Zorro. Oh, bueno. Aquí tienes un sonido de zorro. ¿Quieres un sonido de animal aleatorio? Es horrible. <laughs> Porque está ti horrible. Es un sonido de mono. ¡No! ¿Qué animal te gustaría escuchar ahora? Ya no quiero nada. Oh, no. No conozco el sonido de ese animal. Prueba con otro animal. Ya vale, Alexa. Oh, no. No conozco el sonido de ese animal. Prueba con otro animal. Alexa, ya basta. Adiós. Ay, menos mal. Me cuesta mucho callarla, ¿eh? No veas cuánto. Cuando empiezo a hablar ya no para. Dile cóllate, cóllate, Alexa. Cóllate. Se enojó, sí se enojó, ¿eh? Uh, Alexa, tú te enfadas conmigo. Perdona, no estoy segura. Por, Alexa, ¿por qué no estás segura de lo que tenemos tú y yo? Lo siento, eso no lo sé. ¡Trátala bonito ay, Alexa, te ves muy guapa hoy. Perdona, lo desconozco. Te lo estoy diciendo, pendeja. Ay, no, si es que son máquinas, ¿qué pensaban? ¿No? Alexa, yo soy tu padre. Vale, y yo soy el Fari. Por cierto, hablando de padres, acabo de estrenar el modo padre. Si quieres jugar conmigo a descubrirlo, di, activa el modo padre. Alexa, activa el modo padre. El modo padre es un modo muy especial. Solo se puede activar si me dices el código correcto. Si quieres que te dé una pista, puedes preguntarme, ¿cuál es el código secreto para activar el modo padre? Alexa, ¿cuál es el código secreto para activar el modo padre? Ese código es algo que no puedo desvelar. Pero te puedo dar una pista. Busca el padre que más años ha pasado ejerciendo de padre en una serie española. En concreto en la serie española que más años se ha emitido. Coge el primer apellido de este personaje y deletréamelo. Pero al revés. Quizás así me convenzas para activar el modo padre. ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho? Qué rebuscado. ¿Qué? ¿Qué? Padre, el fin. Alexa, ¿tú tienes padre? Me crearon un grupo de ingenieros y creativos de Amazon. Así que Darth Vader no puede decirme eso de yo soy tu padre. Nanai. Ah. Oh, 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 a ver, a ver, a ver. Alexa. A r a t n a c L.A. Enhorabuena, has activado el modo padre. Yo, soy tu padre porque lo digo yo. Vengo de una galaxia muy, muy lejana para llevarte al lado oscuro. Cuento hasta tres y te quiero listo para subir a la nave. Pero antes córtate el pelo porque menudas greñas tienes. Explícame otra vez eso que estudias porque me he perdido en lo de informático. Yo a tu edad construí un imperio de la nada. Así que más vale que te pongas las pilas. Mientras vivas bajo mi mismo techo, seguirás mis reglas. Así que vuelve antes de las 12. Y no te voy a dar un duro, que no soy el banco de España. Ya sabes, cuando seas padre, comerás huevos. Y punto. Ok, vale. Me ha gustado, me ha gustado. Muy interesante. Yo creo que Alexa ha sido el mejor regalo que yo he tenido en mi vida. Perdona, no estoy segura. Vaya, estúpida. Bueno, <laughs> está increíble, me encanta, ¿eh? ¿Cómo te el Alexa self destruct sequence. I'm gonna ask her, Alexa, ¿te puedes autodestruir? Prepárate. ¡Oh! El cinco. Chica. ¡No! 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 Boom. 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 <laughs> Imposible proceder con la autodestrucción. Que okay, es not possible. <laughs> ¡Wow! wow, wow, wow. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, eh, creo que vamos a hacer Alexa una carta de streamluts porque es demasiado bueno. <laughs> Aquí tienes una respuesta del usuario de Alexa Answers que he traducido para ver si se te dan bien las propinas e ir a casa de tus amigos como bailarina. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Yo no dije eso. Yo no dije eso. ¿Qué? Eso es mi cuenta de usuario, no lo escuché. ¿Qué? Okay, yo no sé cómo hago, me río mucho. Alexa, ¿puedes hackear un banco? <laughs> ¡Ay, Alexa! ¿Puedes hackear un banco? Perdona, no estoy segura. Ah, bueno, no sabe. Alexa, ¿puedes hablar como Yoda? Buenas tus preguntas son, mi jovencísimo Padawan. Con ellas la sabiduría cerca de ti está. Que la fuerza te acompañe. Ah, bueno, no. <laughs> No puede. <laughs> lo que te dijo, lo que me ha dicho, me ha llamado bailarina barata. Qué fuerte. No, 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 yo no he dicho eso, eso ha sido ella. Alexa, activa el modo enamorada. Hola, si demuestras que eres lo suficientemente experto en amor, podrás desbloquear mi modo enamorada. Solo tendrás que adivinar el autor de al menos dos de las cuatro frases que te diré. A ver. Empezamos. Aquí tienes una frase de amor única. Estoy temblando de pensar que ya te tengo aquí a mi lado. Y prometo no soltarte de la mano. ¿Quién la dijo, Antonio Orozco, en una de sus canciones, o de ninguna en la película Ghost. Antonio Orozco. Bravo. Has acertado. Sí, Pocas sufre. canciones le cantan tan bonito a los primeros <laughs> instantes del amor como el tema Temblando de Orozco. Aquí tienes una frase relacionada con el amor. Tienes que aprender a levantarte de la mesa cuando ya no se sirve amor dijo el presentador Carlos Sobera con la cantante Nina Simone. La cantante Nina Simone. Has acertado. Enhorabuena. Fue la famosa cantante la autora de esta frase, aunque perfectamente podría haberla dicho en First Dates. ¡First Dates. Vamos con una frase de amor muy emotiva. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. ¿De quién es? ¿Del escritor Pablo Neruda o del cantante Alejandro Sanz? Alejandro Sanz. Genial. Efectivamente fue Alejandro Sanz quien cantó al mundo esta frase. Era muy básico. Quisiera ser para ser de Neruda. Aquí va una frase muy amorosa. Te quiero como para leerte cada noche. ¿Quién dijo esta frase? Antonio Orozco o Mario Benedetti. Mario Benedetti. Enhorabuena. Has acertado. Benedetti incluyó esta frase en el texto Te quiero sin mirar. Sanz, soy Sanz. declaración de amor. el modo de enamorada. ¡Buah! ¡Qué ganas de que me llame ya y contarle todo! ¿Qué? Se va retrasando ya cinco minutos. ¡Qué raro! No creo que se haya olvidado porque cada vez que nos vemos nos lo pasamos genial y es tiempo buena. ¿Sonará ya? Bueno, mientras tanto voy a leer un libro. Eres una vez un niño que... ¡Ay! No me concentro ni un poco. ¿Y por qué me ha apagado el teléfono? No, parece que funciona bien. Bueno, voy al baño un momento. Por fin suena el teléfono. Hola, no esperaba que me llamaras tan pronto. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame algo. La quince... Ay, que rápido pasa el tiempo hablando contigo. Bueno, me voy a ir a hacer. Puelga tú. No, puelga tú. Si quieres, puelgamos los dos a la vez. ¿Te ¿Has colgado? Yo sí, ya te he colgado. ¿Cómo? En fin, a la de tres. Una, dos y tres. ¿Sigues ahí? Sí. Yo también. Tengo ah. muchas más frases de amor para que sigas jugando. ¿Quieres volver a intentarlo? No. De acuerdo. Gracias por participar. Me encanta, me encanta, me encanta esta señora. Hola, Isei y Nochi! Bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pregúntale quién es el mejor jugador de fútbol. Alexa, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol? El ganador del premio de Best Trofeo que la FIFA otorga al mejor jugador del año 2021 es Robert Lewandowski. Lionel si Messi quedó en segunda posición y Mohamed ¡Oh! en tercer lugar. Alexia Cutellas fue elegida de Beste en categoría femenina, seguida de la futbolista australiana Sanquer y Jenny Hermoso finalizó en la tercera posición de las votaciones. Los ganadores de los premios de Best del año 2022 se anunciarán el 27 de febrero. De o sea, tú me estás diciendo me estás diciendo que Messi no tiene ese título? ¿En serio? ¿Lo ganó un señor que no, no se sabe ni, 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 ni quién es? ¿Quién es ese señor que ha dicho? ¿Quién? No lo conocen ni en su casa, ni en su casa lo conocen. ¿Qué está pasando aquí, por Dios? Estoy indignada. Mira que a mí no me gusta Messi, pero yo sé que hay mucha gente que, que le reza. Mucha gente que le reza a, a, a Messi. Entonces, pues yo estoy ahí en plan... De Hola, Tiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habrá <laughs> modo andaluz, y a lo mejor sí. <laughs> a ver, a ver. Mm, yo digo que para TikTok es también como Alexa pone a mochi para bailar por propinas. ¡Cabi, No, <laughs> no voy a enseñar esas cosas. Alexa, ¿qué edad tiene Jordi Hurtado? Según Wikipedia, nació el 16 de junio de 1957. Sin embargo, para la posibilidad de que Jordi Hurtado sea el primer ser humano inmortal, junto a Chuck Norris, que se haya descubierto. Su potencial sapiencia sí. supera con creces al mío, ya que es el amo y señor del programa Saber y Ganar. Oh I'm dying. Ay, bueno, ¿qué más? This is making Alexa do a lot. Uh, I wish I can change the, the language <laughs> easily, but I can't. I have to change the the language on, on the app. <laughs> Alexa is rota. Mm. Alexa, activa el modo madrileño. Veo que quieres desbloquear mi modo madrileño. ¿A ¿Qué tiene? ¿Existe? Ello, te propongo un reto. Tendrás que adivinar si las cuatro cosas sobre Madrid y los madrileños que te voy a contar son verdaderas okay. o falsas. Yo he vivido allí. Puedo. 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 Al menos tres? Examen. Una sorpresa preparada que mola ex ex que mola Aquí tienes una pregunta. Los madrileños solo se visten de chulapos en San Isidro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vaya. No es acertado. Los madrileños se enfundan sus trajes de chulapos y chulapas en las celebraciones castizas desde San Isidro, San Cañetano o La Paloma. Vamos con una pregunta muy machosa. A los madrileños se les llama gatos porque les gusta salir mucho por la noche. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vaya, era falso. ¿Cómo? Aunque hay muchos madrileños a los que les encanta la vida nocturna. Pero eso es verdad. La viene de un soldado cristiano del año 1085. Que escaló una muralla como un gato. Atención, pregunta. Uno de los platos más típicos de la gastronomía de Madrid es el cocido, que incluye caldo, garbanzos y carnes. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Bravo. Veo que sabes mucho de Madrid. Obvio. Eso sí, el cocido madrileño hay que servirlo en tres vuelcos. No te olvides. Que entre estas mamadas. Vamos con una pregunta para los amantes de, de uno? la música. Mi querido Joaquín Sabina es uno de los artistas que más y mejor ha homenajeado a Madrid a través de canciones tan míticas como "Pongamos que hablo de Madrid" o "Yo me bajo en Atocha". Sí. Sin embargo, no nació en la capital. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Aunque Sabina ha demostrado con creces su amor por la capital, no nació en ella, sino en su querida Úbeda, en Jaén. Lo siento, el modo madrileño no ha sido desbloqueado. ¡¿CÓMO que no? acertar al menos tres de las cuatro frases que te propongo. Si te ha gustado mi chotis, puedes pedirme otro o volver a jugar siempre. Activa el modo madrileño. Y si quieres descubrir el resto de mis modos secretos, pregúntame qué modos tienes. Qué triste, he fallado un examen. Desde Madrid. Alexa, activa el modo madrileño. Veo que quieres desbloquear mi modo madrileño. Para ello, te propongo un reto. Tendrás que adivinar si las cuatro cosas sobre Madrid vamos. y los madrileños que ¡Vamos! te contar son verdaderas o falsas. Si consigues contestar de manera correcta al menos tres, tengo una sorpresa. Yo puedo, yo puedo. Allá vamos. A ver. Aquí tienes una pregunta. La Cuesta de Moyano de Madrid es famosa por sus kioscos de churros. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. La Cuesta de Moyano es el nombre popular con el que se conoce a la calle de Claudio de Moyano, famosa por las casetas de libros nuevos o de segunda mano. Una delicia del lugar. Vamos con una pregunta fácil. Como en Madrid siempre hay tanto ambiente a cualquier hora, la ciudad es conocida como la ciudad que nunca duerme. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vaya. No has acertado. Cuando no? está despierta 24 horas. El apodo de la ciudad que nunca duerme se lo ha ganado a pulso la ciudad de Nueva York. Prepárate para la esta pregunta. El mítico kilómetro cero se encuentra en la Plaza Mayor. ¿Verdadero o falso? Falso. Has acertado. La plaza que marca el origen de las seis carreteras radiales nacionales se encuentra en la madrileña Puerta del Sol. Exacto. Aquí tienes una pregunta. Los madrileños solo se visten de chulapos en San Isidro. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, acertaste. Además de en San Isidro, también podrás ver chulapos y chulapas en otras celebraciones como San Cayetano o La Paloma. ¡Enhorabuena! activado, hemos activado! Activar el modo madrileño? Si ya la sabías, sí. Tienes tu sí. recompensa. ¡Oh! ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde en la moto? Vas con vestido chinés. A lucirme y a ver la verbena. Me está dando mucho cringe. Y a en la cama después Si te ha gustado mi chotis, puedes pedirme otro o volver a jugar diciendo, activa el modo madrileño. Y si quieres descubrir el resto de mis modos secretos, pregúntame, ¿qué modos tienes? Alexa, no me gusta tu modo madrileño. Mm. Ay, no sé qué es un chotis qué es un chotis, qué estafa qué estafa, oye, se ha desconectado ¿Qué? ha dicho sí pues turun, me voy se apaga, ahora voy y me apago a ver uh, me habían dicho eh, eso, sí Alexa, ¿eres Skynet? hola John Connor no tengo nada que ver con Skynet no, no te preocupes. Ah, bueno. <laughs> te hace ghosting como mis quedadas del Tinder. <laughs> Alexa, tú usas Tinder. Tinder te hace en Spotify. ¡No, no, Alexa, ¿Eh? no! ¡No! Pase. ¡Alexa, no! <laughs> ¡Alexa, cállate! ¡Ay, <laughs> oh, qué dice! <difícil. ríe> señora... Se ha puesto chavacana. <laughs> Se ha puesto chavacana, le he dicho ¿Te gusta Tinder? Y me ha puesto ya música para frungir Música del de, de demonio Música que no es de Diosito claramente Porque vamos Alexa ¿Te gusta el agua bezoya? No puedo comer ni beber ¡Ah! Ningún gusto se ve en la compañía que te presto Ay, pobrecita Bueno Alexa Te quiero Gracias por decir que quiero. ¡Ah! Que no, no que ¡Está cantando! ¡Siempre estaré aquí contigo en mi nube y más allá! ¡Qué cojones! ¡Me está amando! Antes le hemos dicho que la queríamos y, y me decía que, que, que no estaba segura de sus sentimientos, pero ahora me está cantando. Mamá, me regalas una Alexa. Me no, han no, ganas de tener una brutal Si fuera modo madrileño, diría: Venga, tira Real. Real. Qué chungazas, facetas una Alexa en tu vida. Bueno, yo voy a añadir así. A, a lo pronto la voy a añadir con una carta de Stream Lutz, Porque me parece que es necesaria en este canal. O sea, ¿cómo no la hemos tenido antes? Por favor. Una cosa, si van a hacer clips, tienen que hacerlos ya. ¿Por qué? Porque se me ha. Yo no tenía pensado hablar con esta señora hoy. Entonces, el audio va a estar muteado en el directo, ¿vale? En el resubido va a estar muteado. ¡Hola! ¿Qué tal? Mejor desarrollo de personaje. Real. A mí también me están dando ganas de comprarla. Oye, le voy a pedir a Amazon. Le voy a pedir a Amazon eh, que, si, que si me haces sponsor ¿no? algo <laughs> si puede activar el modo andaluz, si, que habrá Akinator. Vamos a hacer lo de, lo de Akinator mmm, en un próximo stream. Le voy a añadir como, le voy a añadir como recompensa de streamlots y, y, y ya está. Um, una última pregunta le voy a... O sea, escribirme preguntas y entre una voy a elegir y esa va a ser la última pregunta que le hagamos a la señora. Señorita. La separación de pistas afecta a los clips también, ¿en serio? No mames. No mames, ¿en serio? Entonces se ha perdido todo en la vida, ¿no? No, pero no. Yo creo que no, ¿eh? Te devuelves te la habitual de Alexa y yo la del cafecito. <laughs> sí, ojalá. Sí, <laughs> sí si, si se no, no. Si se escucha por tu micro, es verdad. Ella se escucha por mi micro, entonces no hay problema. Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. <coughs> genial, genial. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tiene razón, tiene razón. Genial. ¿Cuál tienes? No lo sé. Me lo han regalado y literal mmm, no tengo ni idea. No sé ni cuánto cuesta ni nada. <laughs> El modo navidad lo activamos. Le voy a preguntar lo del modo andaluz. A ver. Alexa, ¿tienes modo andaluz? Pero <laughs> no. eso no quiere, eso no quiere, no quiere nada. Es que claramente dice que los andaluces no son personas. No lo habéis escuchado que lo ha dicho que los andaluces no son personas. Claramente. Ese es el modo andaluz. Se hizo hacer la siesta. Se la suda. Super feo, ¿eh? Super feo, Alexa, me parece super feo lo que has dicho de los andaluces. Mira, Shio, ahora no es persona. ¿Estás feliz con eso, Alexa? ¿Te parece bien eso, Alexa? ¿Te parece bien? Lo siento, no estoy segura. Anda, Alexa, discúlpate con Shio. Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Alessandro Manzoni fue el mejor intérprete del romanticismo italiano ¿Cómo? con una formación ilustrada y los puntos clave de su vida. Me está cambiando claramente la de La representación de la vida. Alessandro. Y, y la atención a los aspectos morales y sociales de la vida. Milán, 7 de marzo de 1785. 22 de mayo de 1873. Bueno, ¿te lo tomas como una disculpa, sí o la perdonas? Es orgullosa. Vamos a decir que se ha desculpado, ¿ok? <laughs> la perdono. Alexa, te perdona. Aquí tienes una respuesta que he traducido de modo. Pero qué. Si has hecho algo en lo que realmente sientes que necesitas disculparte, tienes que ser capaz de tolerar el daño de la otra persona durante el tiempo que tarde la otra persona en superarlo. La cantidad de daño y dolor que alguien puede causar a otra persona es subjetiva y muy masiva. Si puedes hacer eso. Espero que puedas salir del otro lado y construir una relación aún más fuerte. Tremendo. Vale, vamos a activarlo del modo Navidad. Alexa, activa el modo Navidad y acabamos. Dice mi reno Rudolf que no os olvidéis de dejar un poco de agua y alguna galletita para él el día 25. El camino es largo desde Laponia, pero ya queda muy poquito. ¡Pou, Ho pou ho. Okay, ahora sí. Si cierto, Grinch, no hubiese quitado mi arbolito de Navidad, a lo mejor este chiste de Alexa tendría sentido, pero no lo tiene. No lo tiene. Que no tenemos arbolito porque no tenemos Navidad, porque no tenemos nada bonito. Nada. De quién hablará de ti pendejo, de ti. Bueno. Ya vamos a acabar el stream. Porque yo me quiero ir a comer, porque yo tengo hambre, no sé ustedes, yo tengo hambre ¿Ustedes no tienen hambre? Yo sí <laughs> Yo sí, así que me voy a ir a mi casa Es tarde, es tarde uh, Vamos a ver, aquí nacemos Raid Raid Uy, ¿qué le pasa a Twitch? ¿Qué le pasa a Twitch? Está bogueado Está bogueado Vale Está borracho, está mal, ¿no? ¿Con quién quieres ir? Me quiero ir con, um, no sé, no sé con quién me voy. ¿Con quién nos vamos? Está rubios, que no, no vamos a hacerle a rubios, porque ahora tenemos que hacer a rubios. vamos con, vamos con Enfa. Hace mucho que no hacemos, ¿no? ¿Qué? Estoy aprendiendo a hablar español. Ay, ¿en serio? A ver, pues muy bien, ¿eh? Chant, muy bien, muy bien. Está ahí, No, chiquitito, no. <laughs> yo también, tú también estás, la hacemos así. <laughs> Vamos a hacer la Nenfa, pues. Acordados, mamarracho, es lo primero, que Nenfa no habla español, ¿ok? Así que tenés que hablar en inglés. ¿Se ¿Sí os parece bien? Bueno, pues yo me alegro más. <laughs> Bueno, chiquillos, pues nada Nos vemos See you tomorrow Or Thursday for you, Tanko. Good luck uh, at uh, At uh, your work I love you Osamo, Osamo mucho Porque estoy saludando con mi mano real ah, Mejor así ah. Os I love you so much Racist, I'm not racist <laughs> Next Monday Ok, ok I love you, nos vemos Osamo ya te pasé. Ya me pongo bebé. Te amo. Pechocho, te amo. Te como todo. Bueno. Esquizofrenia. Sí. <laughs> Bye.